Good morning to everyone. Welcome to my classroom. Today is Thursday, October the 22nd, 2020. Please turn your cameras on to check attendance. Vamos encendiendo las cámaras, muchachos. Los demás, por favor, Toledo, Aguirre, Pulido, Prada, Paérez, Hernández, Guzmán, Parra, Mogollón, Ovalle y Maldonado. Ok, let's call the attendance list. Absmayer. Absmayer is absent. Aguirre. Presente. Álvarez. Álvarez is not here. Amaya. Amaya is not here. Betancourt. No, Cardona, no. Cisneros. Cisneros no está. Duarte. Present. García. Present. Guzmán. Presente. Hernández. Present. López. Present. Maldonado. Present. Martínez Aguirre. No está Martínez. Martínez Varela. Present. Melo. Present. Mogollón. Ok, Olaya. Present. Orozco. Present. Osorio. Osorio no está. Ovalle. Present. Paérez. Present. Prada. Prada no está. Parra. Parra tampoco está. Pérez. Presente. Bueno, ya había mencionado a Prada. Pulido. Ah, presente. Ramírez. Presente. Ah, ya está Pulido y está Prada. Listo, ya le quito la falla. Rodríguez. Presente. Ruiz. Ruiz no está. Téllez. Téllez no está. Tiba Luisa sí está. Toledo. Presente. Y Umaña. Presente. Listo. Listo, Parra, ya te quité la falla. Okay, so for today, we are going to make the correction of the activity that we developed in the book. And after that, we are going to continue working on it. Vamos a hacer la corrección de la actividad del libro, la página número 8. ¿Se acuerdan, chicos, que la habíamos hecho la clase pasada? Y luego vamos a seguir trabajando en el libro. Vayan y traigan el libro si no lo tienen ahí a la mano, porque lo vamos a trabajar el día de hoy. Okay, so we're going to give the corrections and socialize your answers to this activity. Number one, read sentences and underline the correct options to complete the rules. Aquí simplemente era leer cada una de las reglas y marcar la respuesta correcta entre las que estaban al lado y lado del slash. Entonces, pues vamos a empezar a ver cómo les fue. Ramírez. Statement A. Léame el ejercicio A y me da de una vez la respuesta. We use can or can't must verb in the base from when we talk about abilities. About abilities. Okay, the answer is right. Remember that we use can to express abilities
to express habits, we use the present simple. López, B. We use the main verb in short answer. Ok, les pregunto, ¿será cierto que usamos el verbo principal cuando ponemos respuestas cortas? Miren acá. No, porque solo se pone... No se pone. No, he can. Solamente se pone el verbo modal. Por tal motivo, acá la respuesta no es use, sino es do not use. Ok, para que lo vayan corrigiendo. Absmeyer. The form of can is the same with singular and plural verbs. Ok, it's the same. Este, acuérdense que este verbo modal no se le pone la S, ni se le pone el don't, ni se le pone el doesn't. No, queda igual para todos los pronombres. Let's go to the number two. Use can or can to complete the conversation. So I am going to ask Martinez Varela to read the complete conversation with the answers. ¿Toda? Yes. Sally, can you swim, Tom? Tom, of course, can. Can you snorkel? ¿Cómo se dice eso, profe? Snorkel. Snorkel. Sally, no, I can't. But my brother can, Tom can snorkel, but I want to learn. Sally, I heard it's fun. You can see colorful fish and color underwater. Tom, can you touch the fish? Sally, I don't think you can't. They are too fast. Ok, vamos a mirar. Can you swim, Tom? Of course I can. Can you snorkel? No, I can't, but my brother can. I can snorkel, but I want to learn. Miren que aquí lo que me está diciendo en esta parte, según la respuesta de Martínez, es yo puedo bucear, pero quiero aprender. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, si puede, ¿para qué va a aprender? Entonces aquí la respuesta no es can, sino can't, para que tenga más sentido la respuesta. I can't snorkel, but I want to learn. Yo no puedo, pero quiero aprender. Okay. I hear it's fun. You can see colorful fish and coral underwater. Can you touch the fish? Miren, aquí tenemos otro error. I don't think you can't. O sea, no creo que no puedas. O sea, tiene una doble negación, por lo cual pierde completo sentido. Aquí la respuesta es I don't think you can. ¿Listo? Yo no creo que puedas. ¿Por qué? Porque son muy rápidos los peces. ¿Listo? Vayan haciendo la corrección ahí para que no tengan ningún error en el libro. Ok, let's go to the number three. Use the phrases to complete the text. Simplemente tenían que poner o ubicar las frases donde sea más coherente. Pérez, did you know dolphins have brains that are about 4 to 5 times larger than any other animal of a similar size? Here are some facts about dolphins. Pérez, exercise A. No le escuchamos, prendan el micrófono. ¿Me está escuchando, profe? Yes, I can listen to you. El profe ya no la hice. Ok, Pérez, para que la vayas haciendo entonces mientras los demás socializan. Hernández. They are entertaining,
Marine dolphins can jump as high as 30 feet in the air. Okay, the answer is right. Ovalen, continue. They are dynamic. They can move quickly through the water with using much energy. Okay, they are dynamic. Se pronuncia dynamic. They can move quickly through the water without using much energy. Garcia, continue. They are sensitive. They can hear sounds 10 times better than humans. Okay. Orozco, exercise D. Okay, ¿me escucha? Yes, I can listen to you. They are mammals like humans, so they can breathe underwater. Ok, cuando vayan a pronunciar la negación, tienen que pronunciar la T para que no se entienda mal. They can't breathe. Duarte, exercise E. They can communicate, they can talk with words, they can't talk with words. But they make different sounds underwater. Okay. All your answers are correct. To finish, let's go to the last part, which consisted on writing sentences about each image using can or can't. Pulido, what sentence did you write for image A? He can cook. He can't cook. Ustedes pueden ponerle ahí un complemento. Pueden poner espagueti, pasta o cualquier cosa que ustedes puedan ver en la imagen. Aguirre, what about image B? He can speak French. He can speak French. Right. Prada, what about image C? David can't ride the skate. ¿Y ahí dónde está el verbo modal? He can't ride the skate. Ah, okay. He can't ride the skate. Bueno. Aquí en este caso, pues para reducirlo, porque ahí estamos utilizando palabras de más, pueden solamente skate. He can't skate. O he can't ride the skateboard. Rodríguez, what about image D? He can surf. He can surf. De la Betancourt. Sí, son conceptos. Entonces, lo voy a leer acá. Betancourt se me perdió. Amaya, la última. Amaya no es. No la tengo, profe. Tiene que adelantarse, señora Amaya. Paeres, la última, the last one. They can dance. Okay, puede ser they can dance. O como la puso Umaña, pueden poner he can dance. Okay. Okay, my dear students. Voy a mirar quiénes están con cámara para ver, para verificar su asistencia. Listo. Vamos a seguir trabajando en el libro. Porque ahí tenemos varias cositas que podemos aprovechar. Okay, everyone go to the page number 6. Page number 6 of the book. O sea, una página
atrás. Los que no tienen los que no tienen libro en la plataforma está. En la plataforma está. Página 6, página 7. Esas son las que vamos a trabajar el día de hoy. Permítanme un segundo, porque tienen que descargar el documento. ¿Listo? Tienen que descargar el documento para que puedan ver la página completa. No sé por qué el visor de Google no deja ver el documento completo. Tienen que descargarlo. Ok, so we have a reading exercise, a reading workshop, and a writing, no, sorry, a vocabulary exercise. Martínez Aguirre, read the instruction for number one. Word in parts, look at the title and discuss the question. Ustedes van a escribir una oración corta respondiéndome a cada una de estas dos preguntas. What do you know about the human brain? What does the brain do? Dos oraciones, por una oración por cada pregunta. Eso lo pueden hacer ahí en el libro. Si ustedes ven que se ve muy feo, pues háganlo en un cuaderno o en una hoja y lo pegan en el libro. Ramírez, number three. No vamos a hacer el dos. Number three. Read the extract again and match headings to paragraphs. Entonces ustedes tienen que leer y ubicar los títulos que están acá en los párrafos correspondientes. O sea, unir el contenido del párrafo con el título que lo explica. Umaña, number four. Answer the questions. Responder las preguntas con información. ¿Dónde están las respuestas? En la lectura. Olaya, vocabulary, verbs of the mind and senses. Number one. Write the verbs in the correct columns. Fácil, ubicar los verbos dependiendo de lo que signifiquen. Los verbos que son mentales o que representan procesos mentales, los ponen acá. Y los verbos que representan sentidos, los ponen aquí. Pulido, the number two. Use the verbs to complete the classroom expression. Entonces ustedes van a utilizar los verbos que están acá en el ejercicio 1, obviamente van a sobrar para completar correctamente las frases que están acá. Para eso tienen que leer. ¿Listo? Entonces solamente vamos a hacer lectura 1, 3, 4. Vocabulario 1 y 2. ¿Listo? Vamos a ir a la pausa activa. Yo les voy a dejar el tiempo después de clase para que hagan la actividad en el libro. Ahorita vayan, descansen y nos vemos en 15 minutos. Profe, el 4 también, ¿cierto? ¿El cuarto de qué? El cuarto también se hace, de la izquierda. 1, 3 y 4 de lectura. Listo. Listo, vamos a ir a la pausa activa. Ahorita hacemos la actividad. Regresamos a la clase. Por favor, dejamos las cámaras encendidas y vamos a hacer el desarrollo de la actividad. Los que tienen libro, pues desarrollan la actividad en el libro, por supuesto. Los que no pueden imprimir el documento, pueden editar el documento o pueden copiar el taller en el cuaderno sin necesidad de que haya... de que copien la lectura. No, no es necesario. ¿Listo? Mientras tanto voy a mirar
Mientras tanto voy a mirar qué, voy a mirar los que me enviaron videos de Halloween. Los voy a mencionar y si alguien no escuchó su nombre y creen que lo envió, pues verificamos antes de yo enviar la carpeta al profe Julio. Repito, chicos, los que tengan el libro, en el libro. Los que no pueden editar el documento, o sea, el PDF, pueden imprimir o pueden copiar el taller en el cuaderno. Ya es decisión de ustedes. Y porfa, dejamos las cámaras encendidas para mirar que están ahí y marcar ahorita asistencia. ¿Los demás qué? ¿Los demás no volvieron o qué pasó con ellos? Bueno, mientras ustedes hacen la actividad, menciono los que me enviaron videos de Halloween. Ya saben, si ustedes enviaron un video... Y si enviaron el video y no escucharon, no escucharon que lo mencioné, me avisan, porque a mí pues se me pueden embolatar videos. Entonces, permítame. Listo. Entonces, yo recibí videos de Aguirre, de Álvarez, de Betancourt, de García, Guzmán, Hernández, López, Martínez Varela, Martínez Aguirre, Melo, Mogollón, Osorio, Ovalle, Parra, Pérez, Ramírez, Rodríguez y Tibaduiza. Profe, yo le envié usted el video. Vamos a mirar. Orozco. Yo también, profe, yo lo envié también. ¿Quién más? Pulido. Profe, yo también se lo envié. Duarte. Listo, ya vamos a confirmar. ¿Alguien más? Listo. Entonces, voy a verificar estos tres estudiantes. ¿Ustedes tres me lo enviaron por WhatsApp? ¿O alguno por correo? Yo sí lo envié. Yo lo envié por WhatsApp. Listo, ya verificamos. Ya los que me enviaron videos, ya lo que fue. Ya ahorita subo los videos de Pulido, Duarte, Orozco y envío la carpeta. Porque hasta esta mañana hay plazo para enviar esos videos. Solamente quería confirmar con ustedes para ver si me faltaba alguien. Entonces vamos primero con Pulido. Yo ya mencioné quiénes habían enviado. Pulido, usted me envió un video en dos partes, ¿cierto? Sí, profe, porque no dejaba mandar todo el video. Listo, ya lo uno. Ya, regálame un segundo y uno esos videos.
Lo siento, los que ya me enviaron videos, ya yo tengo plazo hasta esta mañana para enviar los videos. No puedo esperar más porque ya me los están solicitando. Chicos, las cámaras, chicos, no los veo. Me dicen, profe, en el tercer punto toca colocar las letras en los cuadros de la página 6. Claro, sí, hay que ponerlos. Esos son los subtítulos de cada párrafo. Son los títulos de cada párrafo. Hay que ubicar el título en el párrafo correspondiente, en el párrafo correcto. Orozco, una pregunta. ¿Usted me envió el video en tres partes? Sí, ¿o en dos? No, espere, ya le confirmo. Sí, márqueme ahí por WhatsApp. Hágame la respuesta ahí porque no sé cuál es descargar para subir, para unir los videos. Son tres partes. Anóteme ahí cuál es la parte 1, la parte 2, la parte 3.
Ya subí el video de Pulido. Listo. Entonces, video. Listo, Orozco, ya. Bueno. Ya recibí el mensaje. Ya recibió el mensaje. Ahora los voy a proceder a unir. Duarte, ¿usted me envió el video por el correo o por WhatsApp? Por el correo. Por el correo, listo. Ya miramos por correo a ver qué encuentro. Sí, es que tengan en cuenta que yo manejo 100 y pico estudiantes y son aproximadamente 70 videos de los que me enviaron. Entonces, es normal que se me haya embolatado uno que otro. Duarte. Ay, Duarte, lo que pasa es que no puedo descargar el video. Me pide permiso en el Drive. Por eso es que no lo tengo. Pero ahora se lo puedo enviar, no sé, por el WhatsApp, pero entonces también se dividiría. No importa, lo importante es que lo tenga, yo lo tenga. Si me toca unirlo, pues lo pego, no hay ningún problema. Prada, ya voy a verificar porque que yo sepa usted no me ha enviado el video. Venga y verifico a ver. Prada, yo no tengo ningún video suyo. Venga y miramos a ver si está aquí en... Me lo envió a WhatsApp, profe. Ya miro a ver. Prada. ¿También me lo envió en dos partes, señor? Sí, señor. Listo. Listo, Prada. Ya lo voy a unir y lo subo al Drive.
Chicos, las cámaras. Tengo muchos estudiantes sin cámara. Por favor, la encendemos. Gracias. Listo, Duarte, yo ya estoy pendiente de su mensaje para descargar el video.
Listo, ya subió el video de Orozco, ya quedó en el Drive. Me hace falta el de Prada y el de Duarte. Listo, vamos a verificar asistencia. Asistencia de la segunda hora. Vamos a mirar. Recuerden que en taller lo componen páginas 7 ejercicios, 1, 3, 4 de lectura y 1, 2 de vocabulario. Esos son los ejercicios que hay que hacer. Listo, Prada, ya subió su video al Drive. Quedó
pendiente del de Duarte y ya. Tranquilo, Duarte, no se preocupe. No se preocupe que cuando llegue, pues yo subo el video. Porque usted lo había enviado a tiempo. Lo que pasa es que por Drive necesitaba asignarme un permiso. Entonces, pues no hay, no lo puedo culpar. Listo, ya llegó el trabajo del señor Absmayer. Ya es hora de que empiecen a enviar sus trabajos. Yo como una hora de acá.
Listo, ya llegó el trabajo de Tiba, Duisa. Tiba, Duisa, le hace falta el punto uno de vocabulario, que está ahí cortado, no se alcanza a ver todo. Listo, llegó el trabajo de Duarte. Uy, ese manchón negro, ¿qué será? Uy, Dios mío. Ahí está llegando el señor, el trabajo de Duarte. Bueno, jóvenes, me van a prestar mucha atención. Por favor, me encienden la cámara para yo verificar que la información les llega a todos. Quiero que encienda la cámara para yo darme cuenta que la información les va a llegar a todos y que no me lleguen mañana a decir, profe, ¿qué hay que hacer? Mañana tenemos quiz. Yo ya les había dicho desde la semana pasada, desde este lunes, les había dicho que el día de mañana vamos a tener un quiz. El quiz se va a hacer a través de la plataforma APA. ¿Listo? Son 20 preguntas muy, muy fáciles porque todas son de A, B, C y D. Todas son de opción múltiple. Van a haber 5 preguntas en las cuales ustedes tienen que ver una señal de tránsito y seleccionar la instrucción correcta. Van a haber 10 preguntas en las que ustedes tienen que completar una conversación, ya sea en present simple o present continuous. Y 5 preguntitas de comprensión lectora. Nada más. ¿Listo? Este quiz va a estar abierto en la plataforma APA en el horario de la clase. O sea, desde las 6 de la mañana hasta las 7 y 35 de la mañana. ¿Listo? Si ustedes, voy a poner un ejemplo. Si García entró a las 7 de la mañana y llegan las 35 y no alcanzó a terminar el quiz, lo siento. El quiz se envía automáticamente al momento determinado el tiempo del quiz. ¿Listo? Ah, que me hicieron falta 5 preguntas. Se acabó el tiempo. Pues quedaron esas 5 preguntas sin responder. Número 1. Esto va a ser una nota para el 25% de tareas. Como ya estamos como en el colegio, pues entonces voy a sacar una nota de ese quiz. Un ejemplo, si Absmayer se sacó 5, pues yo le voy a poner ese 5 en la planilla. Si Ramírez se sacó 1, pues le voy a poner ese 1 en la planilla. Y al final del periodo, sumo la nota del quiz con la nota de las actividades y ahí saco el 25% de tareas del cuarto periodo. ¡Ojo! No se van a poder devolver. En el anterior quiz me salió un estudiante, profe, es que yo estaba en la primera y yo decidí dejar las primeras 5 para después y ya no me puedo devolver. Lo siento mucho.
yo expliqué que no se podía devolver. Así que si ustedes se saltan una pregunta, ya no se van a poder devolver a responderla. ¿Listo? Entonces, queda la instrucción para todos. Yo les voy a dejar la clase para que hagan ese quiz. Y solamente van a trabajar estos dos temas, los verbos modales que estamos trabajando y present simple and continuous. ¿Preguntas al respecto? Profe, o sea, no entramos a clase, solamente hacemos el quiz. Exacto. O sea, no entramos. Sí, yo les voy a dejar el tiempo para que ustedes lean las preguntas, lean las opciones de respuesta y puedan desarrollar el quiz. Recuerden que esto no va para el listado que yo tengo acá. No, eso va para la nota en la planilla. Entonces no es de que yo respondo a la loca y me saco uno y eso no importa porque el profesor me pasa. No, eso va para la planilla. Si se sacaron uno, uno se sacan. Si se sacaron cinco, cinco se sacan. Y ahí mismo, cuando ustedes terminen el quiz, les van a dar la nota. De una. Terminan el quiz, les dan la nota y es, ya saben, ya sabrán cuánto se sacaron. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos. Entonces, asumiendo que no hay más preguntas, sigo recibiendo sus trabajos de documento del trabajo de hoy. Ah, solo hay un intento. Solamente hay un intento. Gracias. Solamente hay un intento. ¿Listo? Y todas las respuestas son de A, B, C, D. Ninguna de escribir. A, B, C y D. ¿Listo? Para eso es full lectura. Solo es cuestión de que ustedes lean e interpreten. Listo, chicos, los dejo. Entonces nos vemos el lunes. El lunes vamos a seguir trabajando en el libro, pero ya con el verbo modal should. ¿Listo? Thank you very much for your attention. Have a nice weekend and see you on Monday. Goodbye.